Vivo en un municipio al sur del Estado de México. Cuando mi familia decidió comprar un terreno y venir a vivir aquí, no existían tantos habitantes como ahora. Se podría decir que era una zona de puro llano y tierra. A lo lejos se podía ver una que otra casa de madera y lámina de cartón. Había luz, pero las calles solamente eran alumbradas por los rayos que reflejaban la luna. No había transporte y teníamos que caminar un largo tramo para llegar al inicio de otro municipio. Era en este sitio donde comprábamos lo indispensable. Eran tiempos difíciles en el que el municipio apenas iniciaba con gente para habitarlo. Vivíamos mis dos hermanos, mi madre, mi padre y yo. Era un lugar que no me agradaba porque estábamos literalmente solos. No había prácticamente nada alrededor. Mis padres salían a trabajar al amanecer y volvían alrededor de las 5 de la tarde. Nosotros nos quedábamos al cuidado de mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 22. Siempre le obedecíamos en todas las cosas que nos decía. Había ocasiones en que mis padres llegaban al anochecer y en aquellas veces mi hermano el mediano, que en ese entonces tenía 18. Al ser tan maloso, muy bromista, le gustaba estarnos asustando a cada momento. Cabe mencionar que dormíamos los tres en un mismo cuarto, todos en camas separadas. Mientras tanto, mis padres dormían en un cuarto frente a nosotros. Mi papá tenía una pequeña radio que nos dejaba todos los días para que no estuviéramos en silencio. De esta manera nos podíamos distraer un poco. Todo el día la teníamos encendida y por las noches también la dejábamos. Fue así que descubrimos un programa muy popular en la radio llamado La Mano Peluda. Mi padre siempre nos regañaba y nos decía que no estuviéramos escuchando eso, que el mal es mal y que con eso no se juega. Repetía constantemente. Pasaban los días y fueron más frecuentes las veces que mis padres llegaban tarde. Únicamente cenaban, se bañaban y dormían agotados del cansancio. Era la típica vida de un obrero mexicano. Cuando ellos estaban dormidos así, mi hermano el mediano metía la radio en nuestro cuarto y al punto de las 11 de la noche sintonizaba la estación y ponía La Mano Peluda. Nosotros le decíamos que nos daba miedo y que la quitara porque luego no podíamos dormir. Pero él se burlaba y nos asustaba diciendo que alguien vendría y nos jalaría de los pies. Así fueron en muchas ocasiones, incluso lo acusamos con mis padres. Siempre le llamaban la atención, pero seguía con la misma actitud. Durante esas veces que metió la radio para asustarnos, se percataba que al sintonizar el programa había un cierto tipo de interferencia. Se escuchaba una especie de policías hablando en códigos, ambulancias y se mezclaban las señales. Sonidos que la verdad nos daba mucho miedo. Una ocasión, como de costumbre, mi hermano asustándose con ese programa se quedó dormido. Me levanté y con miedo apagué la radio para volver deprisa a mi cama y taparme de pies a cabeza. Me quedé acostado, durmiendo hasta que de pronto me despertaron unos sonidos que venían alrededor del cuarto. Era como si alguien estuviera corriendo, a lo cual empezó a rezar todo lo que me sabía. Traté de calmarme un poco, algo difícil porque el cuarto estaba en completa oscuridad. No podía ver absolutamente nada. Al otro día no comenté nada porque pensé que me había sugestionado con el programa. Me quedé con esa idea ya que la casa estaba completamente cerrada y no había manera de que algo hubiera entrado. Ya al caer la noche todo parecía normal. Cenamos y nos fuimos a dormir y quedé profundamente dormido al momento de acostarme. A las horas de estar dormido, unos gritos espantosos me hicieron saltar de la cama. Era mi hermano mayor que estaba gritando. «¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡Me están picando! ¡Saquen a estos pájaros, por favor! ¡Ayúdenme!» Mi hermana y yo nos levantamos deprisa a encender la luz con un escalofrío que nos recorría toda la espalda. Al encenderla entraron mis padres deprisa asustados por los gritos. Mi hermano tenía una toalla con la cual estaba golpeando el aire y apuntándose a la puerta como sacando algo. Tenía los ojos cerrados y no paraba de gritar histéricamente. «¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos que me están picando!» A lo que mi padre lo abrazó y le gritó. «¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes?»
Mi hermano abrió los ojos y estaba en completo shock. Mi padre lo recostó y se dio cuenta que sus manos estaban llenas de sangre. Tenía pedazos de piel desprendida como si algo lo hubiera mordido hasta arrancarle la piel. Mi madre entibió un poco de agua y comenzó a curarle las heridas. Mi hermano sinceramente estaba fuera de sí. Todos teníamos un miedo terrible, además de que estábamos demasiado lejos de algún vecino para pedir ayuda. Nos quedamos despiertos y no pudimos dormir y estábamos todos en un mismo cuarto. Al amanecer lo llevamos al médico a que lo revisaran por esas heridas en las manos. Cuando volvimos, mi padre le preguntó a mi hermano qué era lo que había sucedido. Mi hermano solo le explicó que estaba durmiendo y que había tenido una extraña sensación de que alguien estaba a su lado y lo había despertado. Pensando que era alguno de nosotros, no le dio importancia y se durmió nuevamente. No tuvo noción de cuánto tiempo pasó realmente, pero al abrir los ojos un montón de pájaros estaban alrededor de la cama. No podía voltear y estos empezaron a revolotear y a picarlo. Él se levantó para espantarlos y sacarlos de la habitación y seguía pensando que estaba soñando, que solamente sentía cómo le escurría la sangre por las manos y los brazos. Por alguna extraña razón pudo ver claramente a mis padres cuando entraron, pero no podía comunicarse con ellos. Cabe recalcar que al momento de que entraron mis padres abrieron la puerta. El cuarto estaba como siempre totalmente oscuro. Nosotros no podíamos ver nada y dijo que intentó gritar, pero no le salía la voz de la garganta. Solo que nosotros escuchamos claramente que estaba gritando y pidiendo ayuda. Han pasado 20 años desde que esto ocurrió y al día de hoy mi hermano tiene todas aquellas cicatrices en las manos. Jamás volvimos a hablar de aquel tema. Y vaya que nos quedó claro lo que contaba mi padre. El mal es mal y con eso no se juega. Hoy quiero relatar algunas de las vivencias que me han sucedido en la familia. Por cosas del destino, mi prima Sol y yo nos encontrábamos viviendo en la casa de mi abuela. Yo tengo una hija que en ese entonces tenía 10 años. En aquella casa hay un cuarto al cual yo le llamo el cuarto del terror, ya que en ese preciso lugar me han pasado cosas muy aterradoras. Una noche estábamos reunidos mis primas Adriana, Sol y su novio. Empezamos a hablar de espantos y yo no quería la verdad. Por alguna razón esa noche me daba un poco de miedo. Pero ellos insistieron, así que empecé a contar algunas vivencias que había tenido en aquel cuarto. Después Sol empezó a decir que esas cosas no existían y que solamente era la imaginación de la gente. A ver, si existen, porque a mí nunca me ha pasado nada. Quiero ver si me espantan entonces. A lo que le advertí que si seguía diciendo eso podía pasarle algo. Pero burlona y retadoramente insistió. Si existe algo aquí, que se me aparezca entonces. Seguimos discutiendo el mismo asunto hasta que Adriana se fue a su casa y el novio hizo lo mismo. Sol y yo nos quedamos platicando un rato más y cuando nos dimos cuenta ya eran las 2 de la madrugada. Ella se fue a su cuarto a dormir y yo me quedé con mi hija que acababa de despertar y le dije que dormiríamos juntas. Pasaron unos minutos cuando de pronto Sol entró prácticamente corriendo a la recámara. Estaba asustada y pálida y le pregunté qué era lo que le había pasado. Ella decía que nada y solo se quedó sentada en la cama con la mirada baja y volví a preguntarle y aún asustada me dijo. Estaba acostada en la cama con la cabeza volteada hacia la pared. De pronto escuché que estaban arañando la cabecera de la cama. Creí que era un gato, pero me acordé que había cerrado la puerta. En eso volví a escuchar el mismo sonido. Volteé y vi una sombra de un hombre muy alto que llegaba hasta el techo de la casa. La sombra estaba sentada en el sillón que está frente a la cama, pero se podían ver sus facciones. ¿Cómo es que se podían ver las facciones si era una sombra? Pregunté. Ella me dijo que se podía distinguir los ojos, la nariz y la boca.
Yo le recordé que no debía haber retado a ese ente que está viviendo allí desde hace mucho tiempo. Ella se quedó un rato en mi cuarto y después se fue a dormir a otra habitación. Vaya que al final aprendió la lección. Esta otra historia pasó un día de la feria de Tepalcingo, en una de las más conocidas de la región. Esa ocasión mis primas y yo habíamos quedado de ir, pero ese día tenía exámenes y no pude llegar temprano. Sol me marcó en varias ocasiones para que dejara a mi hija con ellas, pero no pude contestar, así que decidí no llevarla. Ya cuando salí de clase le hablé por teléfono y ya estaban en la feria. El novio de Adriana los había llevado en su auto y yo llegué a la casa como eso de las 9 de la noche. Le dije a mi hija que lo sentía, pero no había podido llegar antes para ir a la feria. Vimos televisión y esperé que llegaran de la feria, ya que mi abuela cerraba la puerta y no había quien les abriera. Dieron las 2 de la mañana y no llegaban, así que decidí que dormiría porque el día siguiente tenía que ir a trabajar temprano. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché que se paró el carro en la puerta de la casa. Eran ellas porque las podía escuchar, pero pasaban los minutos y no tocaban ni me hablaban. Me pareció raro, así que me levanté para ir a ver qué era lo que estaba pasando y vi que Adriana devolvía el estómago. Estaba pálida mientras que Sol se veía asustada y pálida al igual que su novio. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pregunté varias veces y nadie decía nada. Después de unos minutos, el novio de Adriana se fue y el de Sol hizo lo mismo. Cuando nos quedamos solas, les pregunté qué era lo que había pasado. Mis primas se vieron unas a las otras y Adriana dijo: "No nos van a creer". Y Luz empezó a contar lo siguiente. Estábamos en la feria y no quisimos entrar al baile, así que anduvimos viendo los puestos. Casi no había gente y estaba mejor así porque podíamos andar tranquilos caminando. Nos tomamos una michelada, pero el novio de Ariana no tomó porque tenía que manejar. Como a la 1 dijimos que ya nos volveríamos. Ya sabes que él es muy prudente para manejar y en una curva nos topamos con un coche muy lento. El novio hizo señas con las luces para ver si no venía otro carro, pero el coche le hizo señas que podía rebasar. Al cambiar de carril nos encontramos de frente con las luces de un camión de carga. Todo sucedió realmente rápido. No había para dónde hacerse y estábamos en medio de una barranca y solamente vimos la luz. Estábamos a punto de estrellarnos y nos llevamos los brazos a la cara y cerramos los ojos. Pero después los abrimos y no había nada. No había camión ni carro. De hecho, el carro que habíamos rebasado era un carro abandonado a la orilla de la carretera. Creíamos que no la contábamos y de hecho cuando abrí los ojos creí que ya estaba muerta. Hasta el día de hoy es algo que no podemos explicarlo. Cada que hablamos del tema surge la misma pregunta. ¿Cómo es que aquel auto estaba estacionado a la orilla de la carretera? Soy de Torreón, Coahuila, y este es un relato de un susto que sufrió mi marido cuando todavía éramos novios. En ese tiempo yo vivía dentro de una escuela muy grande. Mi padre era el conserje y también el velador. La escuela tenía 2 patios, uno al frente y el central rodeado de las aulas distribuidas en edificios de 2 plantas. Era extraño, pero siempre se sentía que alguien andaba en los salones después de las clases. Se lograba escuchar que arrastraban las bancas o cómo se caían los libros de las repisas. Nosotros vivíamos en 2 cuartos al fondo de la escuela, así que para salir teníamos que cruzar todo el terreno. Esa noche se había ido la luz, así que le dije a mi novio que no se fuera hasta que llegara mi madre. Esta había ido con su comadre y mi padre había salido a comprar algo. Ella llegó como eso de las 11 de la noche. Mi novio se despidió y antes de irse mi madre le dijo que no se fuera por el patio central. La razón era que habían espantado a mi padre antes cuando había hecho un rondín. A lo que él le contestó que no se preocupara y que nada lo iba a asustar. Mi madre y yo le dimos la bendición para que tuviera un buen camino.
Luego de unos segundos escuchamos el llavero de mi padre. Como él tenía las llaves de todos los salones, hacía el ruido peculiar cuando iba caminando. Al llegar nos dijo que se había encontrado a mi novio y que le había dicho lo mismo. Que se fuera mejor por los pasillos laterales, pero él le contestó que no se apurara. Que pasaría rápidamente por el patio central. Luego de unos minutos volvió mi novio algo asustado. Nos dijo que al bajar las escaleras y meterse al pasillo sintió escalofríos. Trató de no darle importancia y continuó y casi inmediatamente escuchó que alguien estaba bajando las escaleras. Al estar en el patio central, casi a la mitad, escuchó que mi padre venía corriendo porque se escuchaba el sonadero de llaves. Incluso llegó a pensar que tal vez lo estaba intentando asustar. El sonido de llaves se iba acercando a él y se dio la vuelta de golpe emitiendo un giro para asustar a mi padre. Pero no había nadie. Lo peor del caso es que seguía escuchando el repique del llavero. Fue el susto que en vez de abrir el portón se regresó de inmediato. No se fue hasta el día siguiente y desde entonces ha sido más prudente. Aprendió que a pesar de que no creen ese tipo de cosas no vayan a hacer que pasen. Porque de que pasan, pasan realmente. Tengo 13 años y soy de Carabobo, Venezuela. Quiero empezar por compartirles esta historia que le ocurrió a mi tío. Él recientemente se había mudado a su nuevo departamento. Estaba durmiendo en su cuarto en el segundo piso. Pero de repente escuchó que le estaban tocando y abrieron la ventana. Como tiene el sueño ligero, se levantó y alcanzó a ver una sombra de ojos rojos. ¿Quién eres? Le gritó mi tío, lo que la sombra empezó a reírse de una manera macabra. Se movió y le salió un brazo con garras y se lo esclavó y empezó a jalarlo por las piernas. Mi tío estaba gritando por ayuda y al darse cuenta de que no era algo humano se puso a rezar todo lo que sabía en ese momento. La sombra seguía riéndose maliciosa y burlonamente. Intentó lanzar a mi tío por las escaleras ya que lo estaba impulsando. Pero de pronto la sombra se había desvanecido. Luego de unos minutos mi tío salió de su departamento para ir a la casa de mi abuela. Desde ese día mi tío no volvió a dormir solo en aquella casa. Otra historia que le ocurrió en esa misma casa le pasó a mi hermana. Una vez ella y mis otros primos estaban durmiendo en la sala y ella se levantó como a eso de las 3 de la madrugada. Resulta que había tenido una pesadilla. Cuando despertó sintió que la estaba mirando y efectivamente así era. Había una sombra alta con los ojos rojos y unas uñas largas. Era la misma que se le había parecido a mi tío. Mi hermana la miraba y la sombra a ella. Intentó hablarle a los primos pero no pudo. Luego de 5 minutos pudo gritar con todas las fuerzas que tenía. Todos se levantaron asustados dándose cuenta que mi hermana estaba llorando. Ella se terminó durmiendo con mi tía y por suerte solamente fue un susto. Ahora esta otra historia me ocurrió a mí hace 2 años cuando únicamente tenía 11. Era diciembre y estaba con mi primo y mi tía y mi tío en la misma casa. Cuando de pronto mi tío nos dijo que ya nos durmiéramos en el cuarto de abajo. Para esto mi primo comentó que no era bueno dormir en aquel cuarto. Ya que una vez mi prima sintió que se le acostaron en la cama. Al momento de voltear, dice que ve una sombra con unas uñas muy largas. Mi primo dijo que no le gustaba dormir en ese cuarto, así que se fue a dormir con mi tío y mi tía. Mientras tanto, yo me quedé allá abajo sintiendo el ambiente un poco pesado. A pesar de la advertencia que me habían dado, me acosté sin darle mayor importancia. Pero luego de unas horas me levanté y vi una figura acostada en mi cama. Tenía el cabello largo y pensé que era mi tía y la abracé, pero estaba fría. Su piel además estaba muy áspera y aunque me extrañó, me volví a dormir inmediatamente. Más tarde me volví a despertar y me di cuenta que la sábana con la que se había tapado mi tía estaba tirada.
algo raro ya que ella siempre deja todo ordenado. Le pregunté si había dormido conmigo la mañana siguiente, pero su respuesta me dejó helado. Ayer dormí con tu tío y tu primo. Inmediatamente me puse pálido y sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Luego de ese día no volví a dormir en ese cuarto por miedo a que me pase algo como lo que le ha pasado a la familia. Definitivamente hay algo malo en esa casa. Nací en el estado de Guerrero, aunque muy chica me trajeron a vivir a la Ciudad de México. Esto que quiero compartir me sucedió cuando tenía 7 años de edad. La casa donde habitábamos se encontraba en la delegación Iztapalapa, donde viví por años. En esa casa normalmente solían escucharse sonidos raros. Pero las cosas no pasaban a mayores. Hasta que un día fue de visita una señora que me crió de niña, a la cual a la fecha le llamo madre. Yo ya vivía con mis padres biológicos para ese entonces. Mi otra madre venía de vez en cuando a visitarnos de Guerrero. En este punto tengo que mencionar que tengo 8 hermanos y yo soy la séptima. Ese día mi madre acababa de llegar y mi hermana menor y yo quisimos quedarnos con ella a dormir. En la azotea de la casa había otro cuarto donde se quedaban mis primos con sus 2 hijos pequeños. Allá habían 2 camas y en una se quedó mi madre con los 2 niños. En la otra se quedó mi prima, su esposo y mi hermana, y a mí nos hicieron un tendido en el piso. Cuando apagaron la luz del cuarto, mi hermana y yo nos pusimos a jugar a hacer figuras en el tirol del techo. Poco a poco me fui quedando dormida y justamente en ese momento mi hermana exclamó: «Mira, un pescadito». Abrí los ojos y miré al techo, pero para mi sorpresa no era un pescadito. Lo que estaba allí era la cara del diablo. Empecé a temblar y le dije a mi madre que me quería ir a mi cuarto y que tenía bastante miedo. Al principio no me hicieron mucho caso, me dijeron que no pasaba nada, pero yo seguía viendo cosas. Volteé y vi a mis primos con la mitad de la cara descarnándose casi como calaveras y llorando. Les dije que no quería estar allí y que me quería ir a dormir a mi cuarto. Mi primo me acompañó hasta la puerta de la cocina y de mí tuve que ir sola hasta la recámara. Para poder llegar al cuarto tenía que atravesar la cocina y la sala. De ahí tenía que subir la escalera, pero yo sentía que alguien o algo estaba detrás mío. Tuve que subir lo más rápido que pude y toqué la puerta y me abrió una de mis hermanas. Me metí a la cama enseguida en la parte baja de una de las 2 literas que habían. Cuando apagaron la luz comenzó a temblar del miedo y mi hermana me preguntó qué era lo que tenía. Le contesté que tenía mucho miedo. Ella me echó una mano encima ya que era como se me quitaba el miedo. Pero esa noche no funcionó. Yo seguía temblando del miedo y ella con una voz regañona me preguntó si no me iba a calmar. Que inclusive ya estaba haciendo temblar la litera. Se paró y fue a prender la luz, pero justamente en ese momento ya no era yo. Aquí debo aclarar que yo no recuerdo mucho de esto. Solamente sé lo que mis padres y mis hermanas que estuvieron presentes platican. Cuando prendió la luz yo tenía los ojos en blanco y comencé a gritarles incoherencias y palabras inentendibles. Una de ellas salió corriendo con mis padres para avisarles lo que estaba ocurriendo. Ellos le tuvieron que hablar a mis primos y hermanos para que me agarraran porque no podían. Dicen que tenía una fuerza invencible. Y recuerden que para este momento únicamente tenía 7 años. Suena absurdo, pero 4 hombres adultos no podían conmigo. Mi mamá comenzó a rezarme y a echarme agua bendita y yo gritaba con una voz ajena que me estaba quemando. Así estuve por no sé cuánto tiempo. Solo tengo recuerdos borrosos de estar llorando desesperada porque seguía viendo calaveras. Pero de aquellos forcejeos y los gritos no tengo ningún recuerdo. Solo lo que me platicaron las personas que están presentes. De hecho, una de mis primas casi se corta la lengua del miedo.
ya que por la impresión se le trabó la mandíbula y su lengua se quedó presionada entre los dientes sangrando. Lo bueno fue que su hermano pudo ayudarla. Lo que sí puedo decir con seguridad es que después de lo sucedido y hasta la fecha puedo ver espíritus que suelen subirse. Siempre me provocan dolores de espalda y de cuello. No se van de mi lado hasta que me limpio por mí misma. He ido con personas que son expertas en estos temas y me dijeron que yo tengo un don para ayudar a los muertos. Que por esa razón me están buscando, pero sinceramente es algo que no me gusta para nada. Así que lo que trato es no hacer mucho caso a este tipo de manifestaciones.